en el día de hoy Flavel se movilizó hace días atrás, se viene exigiendo una serie de reivindicaciones como doctor de enfermería, doctor para el Liceo Isila Pepín Matutino, sillas, mesas, abanicos, entre otras reivindicaciones más. Ya han visto varios diálogos con las autoridades de educación y hasta la semana pasada solo ha llegado unos tableros. Nosotros sabemos y somos conscientes que no hay una varita mágica, pero entendemos que hay que seguir aportando en inmediato con la demanda más necesitada del centro para evitar estas situaciones. Reiteramos, solo ha llegado unos tableros del área de deporte, pero ha llegado tableros, pero no tenemos maestros de educación física, o no tienen los estudiantes de licencia de la Pepín ahora mismo. Entonces nosotros, en el día de hoy, hemos asumido esta protesta, ya fue la vela parado, vamos a esperar que las autoridades se den otro encuentro y ver si de ese diálogo que se aproxima nueva vez se logren las demás reivindicaciones y quizás no haya que salir a movilizarse, pero recordándole que las autoridades de educación son los que tienen la última palabra, que no solo hacen falta tableros, hacen falta más demandas, tanto en el Liceo Isila Pepín, pero también como en el Manuel María Castillo, en sus tres tandas.